policía fue que vino, lo saltaron a tiro. Un muchacho que todo el mundo lo quería, se enfrentaba por la delincuencia. Lamentable, un joven de 23 años de edad murió a manos de la Policía Nacional. Esto sucedió en el barrio Simón Bolívar. Nuestra compañera Viviana González nos amplía detalles. Policía fue que vino, lo trataron a tiro, un muchacho que todo el mundo lo quería, se enfrentaba por la delincuencia para que no se atracaba aquí, y un muchacho muy serio, se lo comían a tiro allá abajo, los policías balearon aquí, le tiran piedra a todo el mundo, hay unos muchachos presos, hasta a Jeviso lo trataron entre la pared. Supuestamente, ellos dicen que lo involucran en una muerte que es de la Trinitaria. De la Real Vida. Entonces, el chamaquito que fue a buscar al muchacho se llama Luigi. El muerto, el otro que él supuestamente le pidió los 200 pesos, eran todos amigos. El que fue a buscarlo a su casa, fue y le dijo a la abuela, párese, venga, que Luigi está allí muerto, matado. Pero yo quiero que se haga justicia. Cuando los policías corralan a mi hijo se le hincó, le dijo que no lo mataran. Y me le dieron un tiro en la cabeza. Abuso. Y hay dos niños que son testigos que hasta estaban llorando, que lo entrevistan allá abajo. Y le explicó. Y ellos cogieron y tiran una pistola por una calle, por un que hay por ahí. Y tiran fotos para decir que el hijo mío hubiera tenido pistola. Si el hijo mío hubiera tenido pistola, quizá no hubiera estado muerto. Cuando al hijo mío lo mataron, el hijo mío, el que se llevan preso, que me lo partiento, ellos, el manso balacera aquí, salió parece de ellos mismos un policía herido. Ellos supuestamente, hay una muchacha ahí también que la arrastraron. Y ellos, cuando ellos lo que exigían era el hijo mío y mi hija, que lo dejaran ver, que no lo tiraran así como un perro, porque yo lo envolví en una funda negra y fueron para Guagua. Que me lo entreguen, que está todo partido, yo quiero que me lo saquen de ahí. Los policías no tiraron tiro, a mí misma me tirando tiro, pues yo salí atrás de él. Y me empujaron y de todo, y nos echaron gas pimienta en los ojos. Hay niños que vieron cuando lo mataron. ¿Cómo se llama la persona que está apresada? Se llama Carlos Alberto Martínez Evangelista, le dicen el negro. En el momento, porque a él lo venían, a él me decían que le den un tiro allá abajo, por la... el respaldo de las Américas para abajo, en el callejón, y él venía con un tiro dado. Entonces aquí fue que él descansó, ¿me entiende? Entonces cuando él estaba ahí, que se hincó, él le dijo a ellos, patrón, no me mate. Entonces ahí ellos le dieron, uno de los policías le dijo, ya déjalo. Entonces el otro lo reempujó y le dio tres tiros. Y dentro...